Bueno, hola y bienvenidos a Abundance Flow. Les quiero pasar la numerología del mes de marzo. Y bueno, sin más, les voy a compartir mientras para que se las voy a leer. Y mientras les voy a compartir para que vean un video del ejercicio y etcétera. Del calentamiento de mi clase. Y mientras les platico acerca de la numerología de este mes, lo que nos trae, y lo que nos trae es que, bueno, este mes trae una serie de dificultades y también de oportunidades para nuestras vidas. Y la mejor manera de sacar provecho de ellas es el pensar en puntos específicos y tenerlos en mente junto con estrategias para lograrlo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el número 3 del mes de marzo representa estos temas en específico, como la mente positiva, la creatividad, la comida, el acercarnos a las actividades sociales, al humor, y también sabiendo que cuando necesitamos detenernos y descansar. El péndulo puede oscilar de manera muy amplia este mes. Y el número 3, en la polaridad negativa, quiere decir enojo, preocupación, la tendencia a autodestruirnos bajo presión. Y bueno, lo que queremos es obviamente ver algunas soluciones de cómo podemos compensar esta oscilación. Una de las cosas es obviamente pues salir al sol, que te dé el sol, caminar, cosas que te mantengan conectado con la fuente vital. También la comida es como algo súper importante, y más en este mes, porque el número 3 representa justo eso, la comida, y cómo escogemos el nutrirnos. Va a haber momentos en el que de repente vas a sentir la necesidad de comer muchísimo, así de comer muchísima comida, de correr a, así como algo como emocional, ¿no? Olas emocionales de necesidad de llenarlas, y bueno, lo que la mayoría de la gente, a lo que la mayoría de la gente recurrimos es a eso, ¿no? A la comida. Entonces, obviamente, bueno, vamos a hablar de eso también, de qué hacer. A lo mejor sientes que huele súper rico a la panadería de doña Chonita y los roles de canela deliciosos. Y lo que te invitamos, bueno, es a que frenes ese antojo y pienses más como en el plano a largo plazo. A lo mejor en vez de eso puedes preparar algunas, o sea, no es de que digas, bueno, no como nadie me castigo y me muerdo las uñas, sino que pienses en otras cosas que puedes estar comiendo que son más nutritivas, y eso es una de las cosas que voy a estar haciendo, compartiendo recetas ricas y nutritivas, como de antojos. Y bueno, la moral de la historia es que al final, en este mes, escojas lo que vas a hacer de manera sabia
y no trates de justificar esos antojos que tienes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me fue súper mal el día de hoy, me trataron muy mal o pasó esto súper horrible y entonces necesito, pues me lo merezco y qué sé yo, no caer en eso. Se te invita aquí a hacer algo totalmente opuesto de lo que estás acostumbrado a hacer, que es agarrar el pan, agarrar la galletita, ¿no? O sea, sí vamos a compartir recetas para saciar esas ansiedades, para llenar esas emociones, que a veces sí se nos antoja algo dulce y por qué no, pero de que más bien agarres y digas, ¿sabes qué? Voy a poner música, me voy a poner a bailar como loca en mi casa, o voy a ponerme mis tenis, si te gusta correr, me voy a poner mis tenis y me voy a salir a correr. Y voy a escuchar música y me voy a cansar y voy a sudar. Y bueno, el punto de eso es que no estés oscilando en esos extremos. Entonces, bueno, crear algo como golosinas sanas y saludables en casa, eso es una de las invitaciones. Y bueno, volviendo a los números, el número 3 es el elemento fuego y tenemos en este mes un doble número 3 que es la mezcla de ambas, el número regalo, y el número regalo se compone de los dígitos 2 y 1 que suman 3, y cuando añades el mes y el regalo, que es el 3, o sea, el mes estamos en el mes 3 y el regalo, que es el 3, juntos te dan un nuevo cálculo del número corazón. El número corazón para este mes es el número 6, y lo que el número 6 te trae es el elemento fuego. Entonces, hay un montón de esa energía de fuego caliente, generándose en el corazón, y esa energía dice, bueno, no juegues con fuego, porque claro, sabemos que al final eso nos puede resultar peligroso, el jugar con fuego, pero también sabemos que es importante el elemento fuego como parte de todos los elementos que componen a la unidad, fuego, agua, aire, bueno, tú sabes. Sin este elemento, hay que saber, no podrías ser capaz de digerir tu comida y tampoco serías capaz de mantenerte caliente en el invierno. Claro que si vives en el trópico, pues es difícil imaginar lo que estoy diciendo, pero yo ahorita estoy viviendo en Canadá y sí, es difícil mantenerte caliente en el invierno si no tienes encendido ese fuego interno, ¿no? Entonces, una manera buena de encender ese fuego es comiendo comidas adecuadas, haciendo ejercicio y también fijándonos lo que estamos ahora en otro aspecto, entramos en la psique, estando muy sincronizados con lo que decimos, con lo que hablamos. Porque cuando el elemento fuego está operando, podemos decir cosas que son muy hirientes a los demás, que a lo mejor realmente no queríamos decir. Y bueno, podemos herir a alguien. Entonces, pues, literalmente podemos freír a esa persona con estos comentarios que no necesariamente queríamos decir, ¿verdad? Entonces, una buena solución para este fuego interno que estamos generando es el Citali Pranayama, que es un ejercicio que te voy a poner, que te voy a compartir. Te voy a poner el video y es una respiración muy sencilla que te va a gustar mucho, te va a ser muy fácil y la puedes
la puedes realizar en cualquier momento. Quiero agregar también que el número 3 de marzo nos reta. Cambio así para que se distraigan un poquito. El número 3 de marzo nos reta y nos inspira a ser creativos y a pensar fuera de la caja, fuera de nuestro, así, nuestra cajita, ¿no? Y tener una mente positiva aplicada a la creatividad para solucionar un problema también es importante. Por ejemplo, aquí nos menciona un ejemplo de unas señoras italianas que tenían un super restaurante padrísimo en Nueva York, que se llama Enoteca María. Entonces les iba muy bien y todos amaban ir ahí, pero claro, llegó la pandemia y pues tuvieron que cerrar. Pero en vez de quedarse con los brazos cruzados y llorando y contándose sus desgracias, lo que hicieron fue cambiar las cosas, darles un giro, sacar provecho de esta, por decir así, mala pata, y lo que podría haber sido la destrucción de su negocio, y reinventarse, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer es que cocinan salsas y cocinan, obviamente, cada vez más cosas que tú puedes ordenar y llevarte a tu casa. Entonces, ha sido todo un éxito esto y es un muy buen ejemplo de cómo te puedes, cómo puedes ser creativo y cómo puedes sacar a lo mejor ese enojo que tienes por varias razones y como hemos platicado este mes, los retos que representa. ¿Cómo puedes tú transformarlo de manera creativa? Esa es una de las invitaciones. Y aquí decimos, bueno, get your nona out. O sea, la nona, la abuela, saca a tu abuela creativa y haz algo que te va a hacer, en vez de sentirte mal, enojado, frustrado, te va a hacer sentir súper bien porque estás creando, estás haciendo algo que disfrutas y estás ayudando a alguien, si así lo decides hacer. Bueno, pues ya sabemos que toda esta situación de la endemia puede que dure mucho más, no lo sabemos, pero lo que sí es que tú tienes al final ese poder de transformar y crear, y te invitamos a que lo uses, sobre todo eso aprovechando el mes de marzo que está creando mucho fuego interno. Practica yoga, practica tus meditaciones, baila, sé creativo y saca tus dones. Y nos vemos el siguiente mes. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente.